¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a OMPE TV, el micronoticiero de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con todo sobre el acontecer en el ámbito electoral. La OMPE viene recibiendo progresivamente la información de los gastos de campaña de los partidos políticos al Congreso de este año, a pesar que el plazo venció el viernes 16 de octubre. Estos pueden visualizarse a través del aplicativo Claridad. Hasta el cierre de la emisión del micronoticiero OMPE TV, en la plataforma Claridad se observa que de las 22 agrupaciones políticas que postularon al Congreso este año, 13 han presentado sus ingresos y gastos de campaña en el plazo establecido por la OMPE. De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas 28.094, previa a su última modificación, no presentar los informes de aportes e ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados durante la campaña electoral, constituye una infracción leve. La sanción es una multa no menor de 10 ni mayor de 30 UIT. Los partidos políticos que ya presentaron y cuya información ya se visualiza en Claridad son: Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso, Partido Democrático Somos Perú, Perú Nación, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, Partido Morado, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, Todos por el Perú, Fuerza Popular, Partido Político Contigo, Juntos por el Perú, Solidaridad Nacional y Unión por el Perú. Pese a que el plazo venció, las agrupaciones políticas tienen la obligación de presentar ante la OMPE sus gastos de campaña y tendrán que cumplir con lo establecido y pagar las multas consignadas por ley. Es preciso recordar que la información se publicará progresivamente en el sistema Claridad. El RENIEC inició la elaboración del padrón electoral para las elecciones internas de los partidos políticos. El RENIEC inició la elaboración del padrón de electores para las elecciones internas de los partidos políticos, los cuales elegirían a los candidatos para las elecciones generales del próximo año. Por primera vez en la historia del país, los tres organismos electorales participarán en las elecciones internas de los partidos políticos. Primero, verificar la autenticidad de la firma de los afiliados. Esto es muy importante porque de esta manera vamos a poder garantizar que aquellas personas que van a conformar el padrón de electores afiliados sean realmente las personas que se inscribieron y no haya ninguna posibilidad de suplantación o cualquier otro tipo de fraude. Y en segundo lugar, elaborar el padrón de electores afiliados que se va a elaborar para cada organización política. Y el Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad también tendrá que aprobar este padrón. La presencia de las instituciones que integran el sistema electoral peruano contribuye con la institucionalidad de los partidos políticos. 19 oficinas regionales de coordinación de la OMPE se encargarán de las elecciones internas de los partidos políticos en sus jurisdicciones. La OMPE ha determinado que sus 19 oficinas regionales de coordinación, ORC, serán las responsables de organizar y ejecutar las elecciones internas de los partidos políticos en sus respectivas jurisdicciones. Las oficinas regionales de coordinación tienen el gran reto de sacar adelante este proceso electoral. Para ello, estamos iniciando un proceso de capacitación muy intensa para los responsables y vamos a ampliar el número de oficinas que nos permita tener una presencia a nivel nacional. La OMPE ha previsto también la instalación de 6 oficinas temporales en Moquegua, Tumbes, Pasco, Huancavelica, Madre de Dios y Lima, Callao, a fin de coberturar todo el ámbito nacional y así cumplir estrictamente el cronograma electoral. Vamos a recuperar esa mística que caracterizó siempre a la OMPE, que no importaba la distancia, que no importaba las horas que había que navegar, los días que había que caminar. Nosotros siempre llegamos a instalar las ánforas a los lugares más alejados de nuestro país. La Oficina Regional de Coordinación de Huancayo brindó apoyo técnico a la Universidad Nacional del Centro para elegir a sus autoridades. La Oficina Regional de Coordinación de Huancayo brindó asistencia técnica a la Universidad Nacional del Centro del Perú para la elección de sus autoridades universitarias que ocuparán los cargos de rector y vicerrector. Para esta importante jornada electoral universitaria, la OMPE utilizó el voto electrónico no presencial,
herramienta que permitió obtener más del 85% de participación electoral. Asimismo, se evitó riesgos de contagio por COVID-19. La lista Rumi obtuvo la mayor votación, seguido de la lista APU. Ambas pasarán a una segunda vuelta electoral a realizarse el 30 de noviembre. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, viajará a la ciudad de Arequipa, donde sostendrá diversas reuniones de coordinación con autoridades de la región con miras a las elecciones generales 2021. Ampliaremos en nuestra próxima edición. Gracias, amigos, por acompañarnos. Con nosotros será hasta el próximo sábado a la misma hora en el micronoticiero OMPE TV, producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ya lo saben, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.